Ok, bueno, estamos en la conferencia de prensa de Picnic y estamos aquí con Cristian Gisi. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿todo bien, pura vida? Bueno, sin duda el lineup nacional está chivísima, ¿cierto? Y estos espacios a nosotros nos encantan porque realmente creemos que los artistas nacionales merecen estar presentes. ¿Cómo te sentís de formar parte del lineup? La verdad, contentos. Bueno, ya es mi tercero o cuarto año de estar en el festival, pero es mi segundo año que soy como parte de la organización con esto del hip hop, del stage de hip hop, y demasiado feliz de ser parte de este proyecto y que cada vez tenemos más artistas de nuestro género que puedan venir a dar un show acá. ¿Y qué estás preparando? ¿Qué podemos esperar de tu presentación? Bueno, para mi set yo siempre lo digo que depende como esté la gente, depende de la hora que me toque, depende de lo lleno que esté el lugar, voy a dar mi show. Vos no llevas como algo así establecido, sino más bien es como sientas el ambiente. Sí, como sienta, siempre he sido así, yo sí. Siempre he sido como sienta el ambiente ahí, y depende de eso yo toco. Claro, porque se mueve por la vibra y la claro. Energía del momento, y por ahí te agarras y por ahí lanzas. Claro, sí, de fijo. Una invitación que quieras dar a todos los que nos puedan ver. Sí, invitar a todos a que vengan a este festival, en especial a todos los amantes del hip hop, todos los amantes de la vieja escuela, va a estar Cypress Hill, todos los amantes de la nueva, vamos a tener a Eladio Carrión ahí esta vez en el stage principal. Entonces es algo que no se pueden perder. Aparte de eso, por primera vez a Res B, John Miko de La Ghetto, entonces no pueden faltar, no pueden, todos los amantes del hip hop y el trap tienen que estar ahí. Te fijo, en primera fila, muchas gracias y seguimos con más.